Solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa. Tal vez te sientas seguro allí, pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Te atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack. En Occidente solo se oye un crack. Esto no es el fin. Si esto no es el fin. Si esto no es un final, entonces es la bomba que va a estallar. Es una bomba y va a estallar. Es la bomba que va a estallar. Y en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global. Y hoy es el timbre y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack. Una multitud haciendo crack.